¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva presentación de Regata Visión con muchísimo material del Club de Regatas Corrientes en sus actividades sociales, deportivas y culturales. Nos metemos de lleno en lo que fue el Campo Nacional de Entrenamiento y Evaluativo de la Confederación Argentina de Judo, que se realizó en el edificio deportivo del Club de Regatas Corrientes, con Nicolás Astorga ganando el tope evaluativo el día jueves. Espectacular el desempeño del chico del Club de Regatas Corrientes, ganando todas sus luchas. Dialogábamos con él y nos decía lo siguiente. Bueno, estamos con Nicolás Astorga, que acaba de quedarse con el tope evaluativo en la categoría cadete. Nico, me imagino una gran satisfacción y felicidad quedarte con este tope. Sí, la verdad que sí, por el esfuerzo que uno hace de día a día. Gracias a Dios se pudo dar todo como esperaba, luchando tranquilo, todo, se llegó al objetivo. Y bueno, gracias a los profes que siempre están con nosotros, que nos ayudan, a los compañeros, que sin ellos la verdad no, nada se puede hacer. O sea, solo esto es un... Entrás solo al tatami, pero dejás afuera miles de cosas, en el sentido solo no estás nunca, están los profes, los compañeros, así. Yo presenté el tope evaluativo. Para la gente de judo se sabe de qué se trata, pero contarle a la gente que no es del judo, ¿qué es un tope evaluativo y en el marco de qué se realizó? Un tope evaluativo se hace cuando hay campos que vienen los mejores de cada categoría. Se hace, o sea, se viene a entrenar y hay un día, son 5 días, o sea, casi siempre son 5 días de entrenamiento, que un día se hace un tope, que es de cada categoría luchan los mejores, que viene otra gente, pero casi siempre se llama, ¿viste? Y es, qué sé yo, 5, 6, 7 luchadores, hasta 10 luchadores que son los mejores del país. Y se hace un torneo interno para conformar la selección argentina de judo. Bueno, ¿vos en qué categoría estuviste y en qué peso? Yo en cadete hasta 66 kilogramos, que es cadetes de 15 y 18 años. Nico, contanos un poco la llave, con quién te enfrentaste, cómo fue la final, cómo viviste este top. Fueron dos llaves, fueron dos llaves de 4, éramos 8 creo en la categoría, 8 o 9, dos llaves de 4. La primera lucha fui con un chico de Buenos Aires, se llama Ian Cuquita, rival duro, como todo, la verdad, como te dije, son los mejores, o sea, cualquiera que te toque es difícil. Y nada, como te dije, pero gracias a Dios, tranquilo siempre, luchando como yo sé, como me enseñaron. Y nada, relajado siempre, muy difícil. Todas las luchas fueron difíciles. La segunda con un chico de Córdoba y la final con un chico de Tucumán, Chayla, apellido Chayla. Dura la final. Dura la final, tuvo más pesada que la otra, sí. Bueno, es la final, llegó lo mejor que hace, así que... ¿Ganaste por hipón? Por hipón, sí. Primero, o sea, arranca la lucha, pierdo, me hace un yuco él, un lindo lance, caigo de yuco. Después lo tiro Wasari yo. Que Wasari sería la mitad del hipón, digamos, y después le hago otro Wasari, que Wasari y otro Wasari y un hipón, o sea, dos Wasari y cada un hipón. Ahora vamos a contarle a la gente de qué se trata el Campo Nacional Evaluativo, el Campo Nacional de Entrenamiento. Está Gastón García, técnico nacional, representante olímpico también, me imagino, también una gran responsabilidad, pero también un gran incentivo para estar a full en el campo. Un gran incentivo, sí, es el sueño, creo, de todo judoka y todo deportista aspira a un juego olímpico. Es lo que todos soñamos alguna vez y a donde queremos llegar todos. Bueno, Nicolás, felicitaciones. Ahí tenés la barra que te está alentando ahí, como siempre. Los chicos, porque hay que decirle también de que no fuiste el único representante del Club Regata Corrientes, fueron 5. Estuvo Francisco Radán, que quedó tercero en junior hasta 66, Arturo Mariño Rey en hasta 50 kilos en cadetes, y Luis hasta 90, hasta Luis Gasola hasta 90 en junior. Bueno, Nico, felicitaciones, muchas gracias, y bueno, a seguir trabajando y ojalá que te podamos ver con la celeste y blanca. Gracias, ojalá que sí, es el sueño que tengo. No, gracias a usted. Felicitaciones a Nicolás Astorga por el excelente campo de entrenamiento que realizó, por ganar el tope evaluativo, como también a todos los chicos que participaron de esta concentración. Va a haber una segunda parte en donde vamos a dialogar de la parte organizativa y vamos a estar entrevistándolo a Eduardo Mariño Rey. Ahora nos metemos en natación, al cierre de la temporada de verano también de la escuelita de natación del Club de Regatas Corrientes, que tuvo
un fin solidario. Dialogábamos con María Eugenia Arengo, nos cuenta todo lo que tiene que ver con la gran movida de la natación en la institución del Parque Mitre. Bueno, acaba de finalizar el encuentro de natación de escuelita del Club de Regatas Corrientes, que tuvo un fin solidario, María Eugenia Arengo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Sí, el encuentro de hoy no fue solo un encuentro de natación, sino también fue un encuentro solidario. Como es de público conocimiento, la hija Abril, la hija de Chiche Roldán, el profesor de básquet, le diagnosticaron un tumor cerebral que está en Buenos Aires, fue operada y necesita hacer un tratamiento largo y extenso. Entonces se organizó el encuentro con el fin solidario de todo lo recaudado. Va a ser donado para Abril y para su tratamiento, para que pueda recuperarse pronto y volver cuanto antes a Corrientes y poder estar con su familia. Todo el Club de Regatas Corrientes inmerso en esta campaña, pero hay que decirlo, en realidad toda la sociedad correntina se hizo eco de esto. Toda la sociedad correntina está haciendo eco. Vas a cosechar lo que sembraste. Chiche es una gran persona, conocido por mucha gente. Nos estamos moviendo por todos lados, te digo estamos, porque me incluyo también en la campaña. Se hizo el viernes en la Puerta de Rivera, gracias a Federico Cheme, el acceso a Rivera. Todo lo que se juntó fue donado también a Abril y a su tratamiento. Y el día sábado estuvimos en el recital de Maná con el profesor de minibásquet, Carlitos Cazorla. Luego también el domingo se hizo un arroz con pollo y bueno, y hoy el encuentro. Así que todo lo que podamos hacer y que lo hagamos de corazón es bienvenido. Así que bueno, todo esto es por Abril, para que pueda recuperarse, para que pueda estar pronto en Corrientes y con su familia. Bueno, felicitaciones por esta campaña. Nos metemos en lo deportivo, en el encuentro que tiene que ver con la finalización de la temporada de verano también en el club.
los tres niveles, mostrando lo que aprendieron en todo el verano. Exactamente, hoy también fue el cierre de temporadas de escuelita de natación en sus tres niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, donde se demostraron los cuatro estilos que se aprenden en las clases de escuelita de natación. Y también quiero recordar que las clases continúan todo el año, no es que ahora porque finalizó el verano se corta, no. Las clases continúan todo el año en el turno de la mañana y en el turno de la siesta. Así que para cualquier información, invitamos a todos los papis que se acerquen a la pileta a hablar con cualquiera de los profes que estamos en el turno de la mañana o en el turno de la siesta y será brindada la información necesaria. Una buena cosecha, como vos hablabas también, sembrar, cosechar, tiene que ver con la estructura que tiene la natación, porque acá también salen los chicos para un preplantel, para verlo cómo van avanzando. Exactamente, en el encuentro de hoy estuvo fiscalizando el profesor Leo Cabral, que es el profesor del preplantel y el plantel del club, donde estuvo fijándose cuáles son los niños que están en condiciones de poder pasar a un taller del preplantel. El preplantel vendría a ser ya el equipo de competición del club, ya no sería más la escuelita, la enseñanza, sino que pasarían a otro nivel que es el preplantel. Bueno, entonces el profe Leo vino, estuvo mirando a todos los niños y fueron seleccionados niños para pasar al taller del preplantel. Para cerrar, ¿cuántos chicos participaron del encuentro que tiene que ver también con la campaña solidaria, que es muy importante? Participaron 145 niños, entre los que tuvimos inscriptos hasta hoy. Así que fue súper positivo, estamos muy contentos ya que todo lo recaudado va a ser para abril. Muy felices, muy contentos, queremos agradecer a la Subcomisión de Natación que nos brinda todo el apoyo. Desde el primer momento que decidimos hacer el encuentro tuvimos el apoyo de la Subcomisión de Natación, también tuvimos el apoyo de la Dirección de Deportes del Club de Regatas y agradecer también a todos los padres que confían en nosotros. Desde el día que traen a los chicos a clase con calor, con lluvia, con la humedad que hay acá dentro de la pileta, los traen igual. Bueno, y agradecer a ustedes que pudieron venir y tomar imágenes de lo que fue el encuentro solidario por Abril Roldán. Bueno, gracias Eugenio, felicitaciones y seguramente nos vamos a ver todo el año porque esto sigue el circuito regional. Esto sigue, esto recién comienza en realidad porque estamos comenzando recién el año. Así que continuamos todo el año con escuelita y también empezamos con los circuitos regional del club. Así que los esperamos y los invitamos a todos a que vengan a las clases de natación, vengan a ver, vengan a informarse. Y bueno, muchas gracias. We'll be right back.
Desde 1923 se disfruta todo el año Club Regatas Corrientes. Hoy, sus socios comparten actividades de esparcimiento, deportivas, sociales y culturales. Profesores permanentemente actualizados, tecnología para cada disciplina, promociones de ingreso, débito automático. Club de Regatas Corrientes. Juega Regatas. No te invitamos a ver un partido, te invitamos a entrar a la cancha y ser un fantasma más. Se viene la Liga Nacional, no te quedes afuera. Sociales www.crc.org.ar, la página oficial de la institución del Parque Mitre, y también lo que tiene que ver con la gran promoción, el plan de regularización para todos los socios. Semana Santa a pleno, un plan de regularización hecha a tu medida. Nos metemos en el remo, nos metemos en lo que es remo adaptado. Alejandro Vera estuvo en Tigre, estuvo en un selectivo, él nos cuenta cómo le fue, nos cuenta sus posibilidades de llegar a un juego olímpico. ...2016, Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. El remo no escapa a esta situación, a clasificación para selectivos, para repechajes, para estar en la gran cita olímpica. Y ahí estuvo precisamente un remero del Club de Regatas Corrientes, Alejandro Vera. Alejandro, una participación más que exitosa en Tigre para un selectivo, para el repechaje, teniendo en cuenta que no, hace menos de un año te estábamos haciendo una nota con vos que te iniciaba en el ámbito competitivo del remo. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Realmente esto es algo inimaginable, algo que lo estoy viviendo, que cada día pienso y lo siento como si fuera que algo que no lo puedo creer, pero que realmente es una realidad. Exactamente así como lo dijiste, tuvimos un selectivo ahora la semana pasada, donde se presentaron atletas de varios clubes, como de Córdoba, de Capital Federal, y un referente que era más conocido internacionalmente, que está en número 11 del mundo, que es Carlo Wysocki, que fui y lo peleé palo a palo con él hasta lo último. Es decir, que los dos quedamos, él quedó como el primer singlista de la selección argentina y yo segundo singlista de la selección argentina. El hecho de haber quedado primero, ¿qué significa? El hecho de haber quedado segundo, ¿qué significa? ¿Y qué posibilidades te abre? Las posibilidades son que él, al ser el primer singlista, viaja a Italia para tratar de clasificar al bote para los Juegos Paralímpicos. Y yo quedo como el suplente de él. Es decir, el suplente, sí, hay bajo rendimiento. Si se lesiona o por X motivo, entro yo a cubrir el puesto de él. Pero los dos entrenamos a la par. Es decir, que ahora dentro de 25 días tenemos una concentración para empezar a entrenar fuerte para ir a Italia. Lo que yo no sé es si yo lo acompaño o él va solo. También tenemos la otra, que ahora a fines de marzo está el sudamericano, donde también ayer casualmente recibí el email del entrenador, donde me dice que esté preparado por cualquier cosa que tenga que viajar a Carahuma, donde se hace el sudamericano. Bueno, hablamos de remo adaptado, hablamos de Juegos Paralímpicos.
¿Cómo estuvo tu bote? ¿Cómo estuvo tu embarcación? ¿Cómo lo sentiste? Teniendo en cuenta también que hiciste un gran progreso dentro también de tu entrenamiento acá en el club. Sí, realmente me sorprendió el bote, porque cuando llegué allá pensé que iba a correr en una batea y salimos corriendo en un Filippi que de última generación, es decir, la Argentina compró una flota para el seleccionado convencional y adaptado. Es decir, son botes de la última, de lo mejor, de lo mejor. No me costó adaptar, pero sí lo sentí más pesado, porque como yo venía remando con remo más largo, ahí tuve que remar con remo más corto. Pudo haber sido que eso influyó algunos segundos que no pude descontar, pero realmente son muy buenos y de ahora en más, acá el club ya está adaptando unos brazos para que yo me adapte perfectamente a esos botes. Ale, ¿cómo te sentiste en la cancha? ¿Cómo te sentiste en el tibe, en el trabajo del remorgómetro? Yo me sentí muy bien, es decir, estaba muy conforme, sabía que tenía que pelear. También estaba atento a lo que realizaban los otros, porque sabía que por ahí podía aparecer. Tenía miedo de uno de Córdoba, que sabía que había mejorado los tiempos, pero realmente a mitad de camino se pinchó, como decimos nosotros, o se prendió fuego, porque salió muy rápido, pero después se fue quedando. En el remorgómetro, el primero hizo 4.20 y yo hice 4.23 segundos. Muy parejo, muy parejo. Me sentí cómodo. Pienso que tengo que seguir mejorando mucho. Estoy seguro que voy a bajar segundo y estoy peleando ahí con el primero y yo. También aclaro que él es un remero internacional, ya corrió en Inglaterra, corrió en la Olimpiada anterior, así que recontra conforme con lo que estamos realizando. ¿Vos corriste en la Totora o no? Yo sí, yo corrí acá en la Laguna. Pero bueno, mi única internacional, lo que yo hice fue en Brasilia, que ya empezó a que me sentí cómodo y ya me empezaron a conocer. Ale, ¿estamos hablando de una distancia de 2.000 metros o qué distancia están corriendo? 1.000 metros. Ale, tengo entendido también, vos confirmame, que el entrenador del remo convencional, el francés, te estuvo mirando, tuvo inclusive una charla contigo. Sí, Jean Pelletier estuvo mirando la parte cuando estuvimos remando y también en la parte del ergo, porque fue algo muy novedoso, porque el entrenador de la selección convencional hizo tirar a todos juntos. Es decir, y le llamó la atención eso y se quedaron la selección convencional y el entrenador. Y es decir, fue terminando y yo fui palo a palo con Wysocki, que terminamos. Es decir, ya lo conocía a Wysocki, pero a mí no. Entonces se acercó, le felicitó a Fernando Ortiz y me felicitó a mí. Me dijo, muy bien, lo que vos lograste... muy poco lo logran porque esto es paso a paso y a largo plazo, me dijo, y me felicitó y me dijo que siga, que siga entrenando fuerte y que para cualquier duda o consulta que no dude en preguntarle. Ale, felicitaciones, a seguir trabajando, ojalá te podamos ver con la celeste y blanca, y si no, el esfuerzo, el sacrificio, el gran empeño que vos ponés todos los días viéndote acá remar desde horas muy tempranas, hacen de que este logro tenga doble motivación, doble incentivo y doble premio. Felicitaciones. Gracias, yo te agradezco mucho. Yo entreno como si fuera que yo soy el número uno. Es decir, estoy y voy a estar a la par del número uno. Los dos vamos a tirar parejo y donde se presenta la oportunidad, me meto. Es decir, yo tengo esa esperanza que puedo estar. De paso, agradezco al club por lo que está haciendo, por el apoyo que me da. También a Lotería Correntina, por el gobierno, a mi sponsor, Servicios Veterinarios Médicos, el doctor José González, y a la rectora de la Universidad del Nordeste. No olvidarse a la rectora, porque si no... No olvidarse de la rectora es mi jefa. Bueno, muchas gracias, Felita. Gracias a ustedes y muy amable. Grande Alejandro, felicitaciones, está ahí menos de un año que está trabajando con lo que es remo adaptado en la institución, así que importante logro de Alejandro Vera.
Nos metemos a la segunda parte, a la segunda parte del informe que tuvo que ver con el campo nacional evaluativo de judo acá en el Club de Regatas Corrientes, el balance de todo lo que pasó en la voz de Eduardo Mariño Rey. Minutos finales del campo nacional de evaluativo de la Confederación Argentina de Judo. El secretario Eduardo Mariño Rey, el balance de este campo que volvió a poner a Regata Corriente en la palestra a nivel nacional. Sí, el balance muy positivo. Vinieron judocas de todo el país. La verdad que muy lindo, la gente se va muy contenta y muy conforme con este campo que organizamos y realizamos acá en el Club de Regatas. Eduardo, contarle a la gente, para los que no saben, los que no están dentro del judo, de qué se trata este campo de entrenamiento, de qué categoría fueron y qué es un tope evaluativo. Bueno, generalmente el cuerpo técnico de la Confederación Argentina de Judo realiza varias veces en el año estos campos de entrenamiento y topes evaluativos. En este caso fue para las categorías sub-18 y sub-21. El cuerpo técnico evaluó a los judocas para futuros compromisos internacionales y bueno, y esta vez tocó realizar acá en Corrientes. ¿El tope evaluativo qué son, luchas? Contarle a la gente de qué se trata. Sí, los topes evaluativos son evaluaciones, es como sería un torneo dentro de la selección que los entrenadores nacionales evalúan y bueno, van conformando el ranking de cada categoría. Vamos a decir que dentro del cuerpo del staff de entrenadores de la CAP estuvo Gastón García, una eminencia dentro de este ex representante olímpico nuestro. Sí, Gastón García encabeza el cuerpo técnico de esta categoría. También vino Martín Ríos, que fue campeón panamericano de judo, y Gustavo Pascualini, que los tres conforman parte del cuerpo técnico. Dentro de este campo de entrenamiento hubo cinco chicos del Club de Regatas Corrientes. Contarle a la gente la performance, cómo anduvieron, qué proyección tienen para una eventual convocatoria a la selección argentina. Sí, la verdad que anduvieron muy bien. Bueno, Nicolás Astorga ganó el tope evaluativo. Después Arturo Mariño Rey, Francisco Rabadán y Luis Cazorla quedaron terceros. Y bueno, la verdad que vendría a ser como un campeonato nacional, pero entre los mejores de todo el país. Así que muy competitivo y muy difícil este tope. Bueno, felicitaciones Eduardo, un gran trabajo por parte tuya, de la federación que te apoyó, del Club de Regatas Corrientes, de toda la comunidad que realmente se ha podido ver a lo mejor del judo en esta categoría en Corrientes, pero esto recién comienza, como diría. Se viene el tope, el campeonato nacional apertura. Contanos dónde va a ser, cómo se está preparando el equipo de regato. Sí, el campeonato nacional apertura se va a realizar en la ciudad de Catamarca del 14 al 17 de abril. Y bueno, ese sería el próximo compromiso para los chicos, para los judocas del club. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Bueno, gracias. Como siempre les digo, mucho material, poco tiempo para desarrollar todas las actividades del Club de Regatas Corrientes. Llega a su fin una nueva entrega de Regata Visión, no sin antes invitar a todos a ver Liga Nacional de Básquetbol, nueva presentación del equipo Fantasma el próximo domingo 21:30 recibiendo a Quilmes del Mar del Plata. Partidazo en el Parque Mitre, no se lo pierda. Por su atención, ahora sí, muchísimas gracias y será hasta un próximo encuentro.